Hola muchachones, yo los tenía súper olvidadísimos a través de esta red social. Franklin, bienvenido a tu canal de YouTube, te dignaste, pendejo. Lo siento mucho, de verdad, lo siento muchísimo. Ahora sí, nosotros regresamos con todas las buenas energías. Feliz año a ese público maravilloso de mi canal de YouTube. Hoy estaremos respondiendo preguntas incómodas. Esas preguntas que yo me hacía loco en la calle, que no quería responder. Sí, ya yo tengo todo aquí preparadísimo. Irlis nos dice, ¿prefieres tener vaciles, culitos o una relación seria? Ahí nos dice. No, bueno, Irlis, mira, en lo particular, yo prefiero tener una relación seria que te da un culito por aquí, un culito por allá. ¿Qué hizo, chamo? Decídense la ido, no pueden ya. Max, bueno, ¿qué cosa es lo más bizarra que has hecho estando solo? Yo creo que me he tomado los mejores notes de mi vida. Y que nadie las va a ver. Lo más arrecho es que estoy grabando el video para YouTube y los marvados vecinos tienen un bendito vallenato ahí prendido. Entonces el micrófono agarra todo ese audio y en mi casa se retumba toda esa mierda, chamo. Brian Soto Santiago nos dice, ¿me ayudarías a hacer un video musical? Bueno, sí, sí, porque un video erótico no te voy a ayudar a hacer. Dice Carlos Milano, nos dice, si tuvieras la oportunidad de contribuir con tu estado y mejorar muchas cosas, ¿en el qué sería lo primero que arreglarías y por qué? Buenas noches, público presente y jurado calificador. Lo primero que cambiaría sería el gobernador. ¿Qué haría? Mira, lo primero que haría, por supuesto, es poner todos los conocimientos que tengo en práctica en medios de comunicación. Eso es lo que hacemos diariamente. Por lo menos Franklin Abreu lo está haciendo de lunes a viernes en el programa de radio, en la televisión, a través de los medios digitales. Es contribuir de una manera sana para que pueda seguir siendo un buen influencer. ¿Qué estás haciendo? Un buenos días, un buenas tardes. Aquí ningún partido político. Aquí ningún partido político va a sacar esta verga adelante. O sea, ya Maduro fuese estado fuera de Venezuela, ya no estuviese gobernando. Nosotros tenemos que contribuir desde un buenos días, un buenas tardes, recogiendo la basura, diciendo, oye, eso no se hace, esto es malo, desde casa, los valores, el robar es malo. Vamos a contribuir de una manera más sana, ideas novedosas, actualidad, la cordialidad y los valores, eso es lo que nos va a ayudar a salir de esta vaina. Jorge Ellis nos dice, esta pregunta es buenísima, con esto terminamos, ¿no? ¿Qué es lo más duro de ser fuertemente criticado por el trabajo dentro de los medios de comunicación? Que son unas cuerdas de hipócritas. Sí, son unas cuerdas de hipócritas. ¿Por qué son unas cuerdas de hipócritas, Jorge Ellis? Hablan de ti mal tras de las espaldas, por supuesto, hablan mal de ti. Te copian en radio, en televisión, en medios digitales, copian el trabajo que tú estás haciendo. Tenga mira. Copia, ¿no? Ese trabajo que estás haciendo, tienen el tupet de hacer esto. ¡Franklin, feliz año! ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que darle el feliz año, ¿no? Critican lo que estás haciendo. No te desean buen éxito porque no me lo han deseado. Lo más arrecho es que ni siquiera las gracias te dan porque te están copiando en esa mierda. Más fuerte de todo esto, mucho más allá de las críticas porque son unas cuerdas de hipócritas, den las gracias por lo menos por inspirarlos a ustedes. Solo eso, pido, solo eso. Yo se lo dije, esto era sin filtro a través de redes sociales. Ustedes tenían que hacerme la pregunta y yo iba a responder sin filtro alguno. Like, suscripción, active las notificaciones por favor y comente todo lo que quiera comentar.